Los trabajos de remoción de escombros ya concluyeron, por ello la empresa contratista a cargo de la construcción del multiparque Smachala ha iniciado a delimitar los espacios con los que contará la obra. Está, para lo que estaba feísimo, feo si estaba, puro monte todo esto. Yo veo que ya han limpiado, ya están comenzando a hacer la obra. Sí, pues lo que estaba abandonado todo esto, desde que dejaron de aterrizar los aviones. Se espera que esta obra esté entregada a los machaleños en abril del 2017. Los que a diario transitan por el sector desean que los trabajos continúen y no queden a medias. Sí, que por fin se hizo realidad el anhelado parque que quería la ciudad, más que todo aquel suburbio. Sí, están bastante acelerados hasta el momento. Ojalá no declinen en la ejecución de la obra. El multiparque Smachala es una obra ejecutada por el gobierno nacional que incluirá áreas verdes, ciclovías, zonas recreativas, entre otras áreas de recreación y que incluso tendrá un sector para presentación de artistas. Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.